Tu mi preguntas, Dayal, come superare la pena di aver sido una madre neurótica, giusto a questo día in cui tutto il mondo te felicita? Cualquier padre o madre con un minimo di conscienza non può sentirsi mal per come ha trattato a sus hijos. Quando tu lo strattas male la maggior parte del tempo non ti te das cuenta, o te das cuenta ma non puoi evitarlo. E con il tempo è quasi inevitabile. Repito, se tieni un mínimo di conciencia e di un mínimo di honestidad come uomo o donna, te darai cuenta di come, di lo che esiste, il disastro che esiste con tus hijos. figli. E è importante entender che dar da comer a los hijos darle una instrucción proveer a sus gastos vestirlos no es suficiente para ser un buen padre o una buena madre se necesita más Dar da comer vestirlos darle una educación también la cruz roja lo puede hacer una asociación no gubernativa lo puede hacer para ser un padre madre se necesita algo más si no eres totalmente ignorante e inconsciente y e deshonesto también, cada uno de nosotros, y puedo hablar por experiencia personal directa, yo soy padre de dos hijos y sé muy bien que he fallado muchísimo en muchos aspectos con mis hijos. Entonces, si eres un ser humano con un mínimo de conciencia y honestidad, te vas a dar cuenta que como padre o como madre, has sido ineficiente, has sido no a la altura. Y esto porque cuando nosotros nos volvemos padres y madres, generalmente somos un poco somos jóvenes y generalmente somos inmaduros y somos dominados del egoísmo, somos dominados de las ideas, del idealismo, tenemos formas de, en la cual creemos que los hijos tengan que ser educados. Y esto no existe, la educación es un acto creativo, no corresponde a un sistema. Y somos, estamos dominados como padres y madres de nuestros miedos, de nuestras expectativas. Tratamos de imponer en ellos eh, la, nuestra forma de ver el mundo. Y a veces simplemente estamos demasiado dañados, neuróticos, para ser buenos padres y madres. Por lo tanto, es inevitable. No hay padre y madre buenos. ¿Por qué? Porque no hay ser humano que no sea neurótico. Y los niños, los hijos, vienen sanos en este, en este mundo. Y tú que tienes el poder de padre y madre y eres neurótico, eres dominado de miedos, deseos, obsesiones, expectativas, obviamente no puede evitar de enfermar a tus hijos. Por lo tanto, la condición en la cual tú te encuentras es absolutamente no solo normal, universal. No estamos a la altura de encargarnos de un ser hermoso, puro, inocente, inteligente, creativo, como un ser humano. Para ser como una, un niño, para ser un buen padre, una buena madre, tú tendrías que ser maduro, amoroso, Abierto, seguro in ti mismo, creativo. Tendrías a aver sviluppato qualità come la compasión, la paciencia, la sensibilidad. Tratar de entenderlo, encontrar formas para hacerle entender al niño, para enseñarle las cosas al niño sin eh, humillar sua intelligenza, senza umiliare la sua libertà, trattare di ascoltarli. Tante qualità che un essere normalmente neurotico non tiene. Ora tu dici, come faccio a salire dal dolore, dalla, dolor, dalla colpa, per, per aver fatto lo che ho fatto? Tu mi dici, se mi do conto conti di quello che ho fatto e ojalà pudiera tornare... Regresar atrás. Comparto absolutamente el deseo, me encantaría poder rehacer lo que hice de equivocado con mis hijos. Pero esto obviamente no es posible. Y la primera cosa que es importante entender es la diferencia entre sentir el dolor por lo que has hecho y sentir la culpa por lo que has hecho. La culpa es una idiotez. La culpa significa sentir algo por algo que no existe más. Tú no puedes rehacer el pasado, lo que ha sido ha sido. Que tú sientas la culpa y cultives la culpa y no puedas perdonarte por lo que hiciste, significa simplemente quedarte enganchado. En el pasado, y si tú te enganchas en el pasado, también tus hijos, de una forma o de otra, se van a, a quedar enganchados en un lugar en un tiempo donde tuvieron una experiencia traumática con una mujer que eras tú. La mujer que lastimó a sus hijos no existe más. Y estos hijos, estos niños tampoco existen más. Entonces, sentir la culpa es como cultivar, mantenerse los cadáveres en el, en el armario. No quieres soltarlos, están ahí apestan. La culpa hace apestar tu vida. E coltivare un fantasma. E vivere... La colpa è come vivere in una casa imbrucata. Suelta la colpa. La colpa è una stupidessa. Il dolore è differente. Il dolore è algo che penetra molto profondamente dentro di te. Se tu in un stato di somnambulismo, has matato alien, innocente, o hai lastimato i tuoi figli, ¿eh? come puoi non sentire il dolore? Puoi sentirti in colpa. Ovviamente non puoi sentirti in colpa, stabas dormido, ma il dolore lo senti. He ho fatto una cosa assurda, estaba dormido, estaba distraído e ho fatto qualcosa orribile. Quando tu eres inconsciente come essere umano e in tua funzione di padre e madre in especial, Tú vives como en un estado de somnambulismo, tú no sabes lo que estás haciendo. Y por lo tanto, ¿quién quiere lastimar a sus hijos? En mis talleres escucho historias horribles, de abusos horribles hacia los niños, golpes, golpes con facos, con cinturones, castigos horribles, crueldades. Humillación es constante, hacer vivir un, hijo, un niño constantemente en el miedo, presionarlo con tus expectativas y tus, y, y, y tus miedos, cosas horribles. ¿Y quién quiere hacer cosas horribles a un niño inocente que además es tu hijo? Descuido, abandono, tremendo. Obviamente nadie, no hay un ser humano que sea tan horrible que quiera de propósito hacer estas cosas. Haz estas cosas porque está dormido, no tiene, no tiene idea de lo que está haciendo. O aún si le viene la duda, pero como drogado, no puede evitar de repetir generalmente lo que tus padres han hecho contigo, de una forma un poco diferente, pero más o menos de esto se trata. Entonces, en un estado de inconsciencia tú has lastimado a tus hijos este dolor. Nadie te lo puede quitar. Pero si tu vida viene condicionada de este dolor, o sea, si tú permites a este dolor de condicionar el comportamiento que tienes con ahora, la relación que tienes con tus hijos, ahí significa que la culpa ha agarrado las riendas de tu vida. Y por lo tanto, si tu dolor, por lo que existe, condiciona tu presente, es como si tú traes en el presente algo que no está más en el presente. Es muerto. Tente tu dolor. Aceptar el dolor de la vida, aceptar el dolor de nuestros errores, de nuestra inconsciencia, es también tu riqueza. Tú aprendes a través de los errores que haces. Y a veces los errores que haces los pagan personas inocentes. Y cuando hablamos de hijos, son siempre personas inocentes. Siente el dolor, pero no deje que este dolor se vuelva culpa y condicione tu relación presente con tus hijos. La mujer que lo lastimó ha muerto. No eres más tú. Los niños que fueron lastimados no son más ellos, ellos son hombres, mujeres, jóvenes, adolescentes a veces, que están, se están asomando a su vida. También para ellos ese dolor va a volverse su riqueza, el momento en el cual pueden soltar, liberar de su vida, soltar de su vida correr de su vida esta madre abusiva o esta madre o padre eh, ausente o in, insuficiente. ¡Y volverse maduros! ¡Y volverse listos para la vida! Si tú eres capaz de hacer este proceso adentro de ti, o sea, no dejar de usar la conciencia para no permitir a tu dolor de volverse culpa y condicionar tu presente, si puedes renacer, va a ser la mejor enseñanza que tú puedes dar a tus hijos. Ellos también podrán renacer. Y cuando serán padres ellos y harán otros errores, serán mejores de ti seguramente. Será más fácil para ellos en lugar de dejarse gobernar de la culpa. Sentir il dolore e trasformarlo in poesia.